Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche abordaremos otro tema de actualidad y de interés para los ciudadanos. El pasado sábado 12 de noviembre, el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC presentaron a la opinión pública el nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto. El gobierno colombiano afirma que este acuerdo recoge todos los requerimientos que los promotores del no hicieron para estar de acuerdo con un pacto nacional. Por su parte, los promotores del no aseguran que no se recogieron todas las propuestas de manera sustantiva y que todavía siguen en el análisis. El gobierno nacional sustenta que esta es la última renegociación que se hace con el gobierno de las FARC y aseguran que se recogió cerca del 80% de las propuestas. Aún se sigue el análisis y el debate inicia. Por ahora no hay claridad sobre cómo se va a hacer la refrendación. Esta tarde el presidente de la República se reunió con las diferentes bancadas del Congreso y parece que hay un acuerdo frente a que la refrendación se haría vía Congreso de la República. Todavía no es algo que esté claro, que esté dicho, que esté sobre la mesa, pero parece indicar que todo va hacia allá. También hay que anotar que muchos promotores del no están disgustados porque la última propuesta del acuerdo, como tal definitivo, no se les presentó antes de mostrárselo a la opinión pública. Entonces, esta noche vamos a tener unos panelistas que nos van a ofrecer sus diferentes puntos de vista en relación con estos nuevos acuerdos a los que llegaron el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC luego de la derrota en las urnas del pasado 2 de octubre. Y para abordar ese tema hemos invitado al concejal Jaime Mejía. Concejal, muy buenas noches y gracias por aceptar esa invitación. Buenas noches, Alexander, muchas gracias a usted por invitarme nuevamente a este programa. Saludar especialmente al diputado Jorge Gómez y al profesor John Edison Zuluaga. Muy contento de estar acá para poder analizar esta nueva propuesta que presenta el gobierno nacional frente a los acuerdos que ha venido avanzando con las FARC, pero que obviamente nosotros estamos en el análisis para mirar con detenimiento y con toda la responsabilidad si realmente hubo cambios sustanciales de lo que estaba buscando todos los promotores del no para buscar una verdadera paz estable y duradera. También nos acompaña el profesor John Edison Zuluaga, él es profesor universitario, analista, abogado, magíster en leyes y candidato a doctor. Es investigador adscrito al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Latinoamericano, CEDPAL. Muchas gracias por aceptar esa invitación y bienvenido a esta mesa. No, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir contigo, con los compañeros que me acompañan hoy para la discusión. Es un honor de nuevo estar en Telemedellín. Y finalmente tenemos como invitado a Jorge Gómez, él es diputado de Antioquia por el Polo Democrático Alternativo. Recuerden que ustedes también son invitados de honor en esta mesa y que pueden participar por medio de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @telemedellín y pueden participar con el hashtag #PuntoDeGiroTM. Concejal Jaime, el nuevo acuerdo en realidad sí es una respuesta contundente a los requerimientos de los promotores del no. Bueno, Alexander, mira, usted ahorita muy bien lo decía, que nosotros lo que estamos buscando es que realmente haya unos cambios sustanciales. Cuando nosotros hicimos la campaña con seriedad, con argumentos, lo que estábamos buscando realmente es que hubiese un cambio profundo en materia de elegibilidad política, en materia de la jurisdicción de paz. Pero aquí lo que hemos visto, lo primero, usted lo acaba de mencionar, el gobierno nacional antes de mostrarle los acuerdos a los promotores del no, lo publicó ante la opinión pública y nosotros lo que hemos insistido es que esos acuerdos no sean definitivos, que esperemos que los promotores del no y los que estuvimos haciendo esta campaña de que no estuvimos de acuerdo con lo que se pactó en La Habana, Cuba, pues tengamos la posibilidad de estudiarlos, tengamos la posibilidad de analizarlos, de mirarlos detenidamente y poder decir si realmente hubo unos cambios sustanciales y que es como si realmente, como lo dice el gobierno nacional, pues se recogieron todas las inquietudes y todas las preocupaciones de los que estábamos promoviendo el no. Ahí es donde nosotros nos queda digamos, el sinsabor, porque nosotros recibimos los acuerdos apenas el día domingo, estábamos apenas analizándolos, digiriéndolos. Además, ya no son 297 páginas, son 310 páginas, que hay que mirar esto con mucho detenimiento, con mucha responsabilidad, porque es que aquí no se está firmando cualquier documento, aquí no se está pactando cualquier decisión, aquí se está definiendo el futuro de Colombia para las próximas generaciones. Y yo se lo decía en algunos debates que he tenido la posibilidad de estar con el doctor Jorge Gómez, es que aquí no el fin no justifica los medios, que sí, es muy importante que 6.000 fusiles se silencien, y eso es indudable. Pero también hay que mirar cuál va a ser el destino de este país en materia democrática, cuál va a ser el destino de este país en materia judicial, donde nosotros decíamos que tenía un gran riesgo cuando no había seguridad jurídica ni cosa juzgada. Y es ahí donde nosotros vamos a analizar muy bien, detenidamente, pues hay un paso que si no se puede desconocer, es que ya no van a haber jueces internacionales, y eso es un paso importante, pero hay que mirar detenidamente si la jurisdicción ordinaria sí va a ser parte de esta jurisdicción de paz. Pero ¿había algún acuerdo tácito o había un compromiso del gobierno en presentarle los acuerdos primeros a ustedes antes que a la opinión pública? Alexander, yo creo que eso es de decoro y de decencia. Si el gobierno nacional realmente tiene la voluntad de firmar una paz y de involucrar a los promotores del no, pues debió haber citado primero a los promotores para que lo estudiaran y lo miraran, no para hacer lo que ha hecho un show político como lo hicieron en Cartagena, que antes de pasar el 2 de octubre firmaron el acuerdo de paz en Cartagena, donde hicieron un gran show mediático, y el resultado fue que la opinión pública no estaba de acuerdo con lo que se había plasmado. Ese es el mensaje que nosotros queremos enviarle al gobierno nacional: sensatez, responsabilidad y coherencia en esa materia. Diputado Jorge Gómez, hay que aclarar pues que el acuerdo aún no está firmado, hay una prefirma entre los jefes negociadores del gobierno colombiano y las FARC, pero este acuerdo que ha sido prefirmado en La Habana el sábado responde y tiene cambios sustanciales para los promotores del no. Bueno, buenas noches, un saludo muy cordial a la audiencia y a mis contertulios y a ustedes por la invitación. Yo empiezo por decir que lo excelente es enemigo de lo bueno. Si vamos a buscar la excelencia del acuerdo, nunca la encontraremos, porque nunca será posible que un acuerdo que abarca temas tan complejos como los que abarca este del que estamos hablando, pues nunca será posible que haya una posición unánime de los 45 o 46 millones de colombianos apoyando totalmente el texto. Siempre habrá observaciones, siempre habrá críticas, siempre habrá objeciones. Nosotros hicimos objeciones al primer acuerdo, desde el Polo. Había cosas que no nos gustaban, pero sopesábamos siempre que lo más importante era la dejación de armas por parte de las FARC, y que había cosas que incluso nos afectaban, como en lo específico de partido político, y sin embargo estábamos dispuestos a soportar esos riesgos a cambio de que en Colombia se silenciaran esos fusiles y se terminara este conflicto que tanto daño le ha causado a Colombia. Este acuerdo, lo que hemos podido leer hasta hoy, el doctor Mejía se queja de lo largo, pero yo le recuerdo, doctor Mejía, que las objeciones de los del no eran casi 500 páginas y nadie les puso problema porque eran casi 500 páginas la recopilación de las objeciones. Entonces, estos son temas densos y largos, donde todo el mundo quiere poner una coma, un acento, un énfasis, una palabra, y todos los acuerdos siempre tendrán cosas para interpretar. No es posible que quede tan preciso que no haya palabras que no se puedan interpretar de una manera u otra. Los propios textos legales y constitucionales, pues tiene que haber jueces que los interpreten. Hay exégetas de los textos, porque el texto en sí mismo no es como las matemáticas, que dice que 2 más 2 es 4 y punto, ¿no? Ahí hay cosas que son, dijéramos, discutibles. Entonces, a mí me parece que aquí el llamado que yo de lo personal hago es a que procuremos encontrar un ánimo nuevo que permita una especie de convergencia nacional o de consenso nacional, para decir una palabra muy manida, pero de unidad de todos los colombianos para buscar la salida a este conflicto. Si vamos a empezar a buscarle los peros, las comas equivocadas, la sintaxis, pues alguna cosa le encontraremos. Todos les encontraremos, doctor Mejía, cosas. Entonces yo especialmente le pido a los promotores del no que hagan un acto, en este caso sí, de grandeza. Y miren que ahí se incorporaron un poco de cambios de los que ellos pedían. Muchos de los cambios que ellos solicitaban se incorporaron. Yo creo que en un acto de realismo político entre el gobierno y las FARC. de reconocer que ganó el no en el plebiscito y que al ganar el no había que recoger, si no todas, por lo menos una buena parte de las objeciones del no para tratar de llegar a un nuevo consenso nacional que permitiera aprobar, ratificar e implementar estos acuerdos. Imposible encontrar un texto perfecto, imposible encontrar un acuerdo perfecto. El doctor de la Calle dijo que el acuerdo anterior era el mejor posible y resulta que este es distinto y ya es el mejor posible. Y es muy factible que si se cambia el texto también digamos que ese otro también es el mejor posible, porque es el mejor posible dependiendo de quien lo esté mirando. Yo lo que sigo insistiendo es miremos qué es lo que le conviene al país y si hoy las FARC han decidido que van a dejar las armas, si los colombianos estamos decididos todos a que desaparezca ese conflicto, incluidos los del conflicto, incluidos las FARC, pues hombre, aprovechemos este momento histórico y pongámosle un poquito de espíritu positivo a esto y no tratemos de dilatar esto hasta las elecciones del 2018, que parece ser la táctica de quienes andan promoviendo el no. Yo sí les pido eso, que actuemos sobre la realidad de un acuerdo que acaba un conflicto de 52 años, que lo termina de raíz, y que nos va a permitir ocuparnos de los otros problemas del país. Tenemos problemas mucho más graves, ahora estamos enfrentando reforma tributaria y una cantidad de líos que tenemos en la economía y en la sociedad, que los colombianos estamos distraídos solamente mirando los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Diputado, el comisionado Sergio Jaramillo hoy afirmó pues que las FARC tomaron con mucha madurez y entendiendo el momento político para renegociar esos acuerdos. ¿Cuál cree usted quizás que es el principal cambio que se destaca de este acuerdo, hasta lo que hemos podido analizar? En el acuerdo hay unas cosas que son precisiones que a mi juicio eran innecesarias, porque por ejemplo en el tema agrario se precisa que se respetará la propiedad privada sobre la tierra, eso no estaba en discusión, yo creo que eso no estaba en discusión. Había unas susceptibilidades de algunos sectores terratenientes, porque había por ahí de pronto unas palabras que podrían interpretarse como que iba a haber expropiaciones, pero digo, podrían, pero ahí no había ninguna otra cosa. Se hicieron unas precisiones que me parece que es un reconocimiento de las FARC a una realidad política. El hecho de que las FARC, por ejemplo, acepten esa posibilidad de que les limiten la movilidad, que tengan que estar radicados en unas zonas específicas y que para salir de ahí los comandantes, digo yo, los que van a tener elegibilidad política, tendrán que hacerlo con permiso de las autoridades, es una concesión que hacen las FARC. Lo de la justicia especial es una concesión que hacen las FARC. Lo de la reducción de los aportes a su partido político es una concesión que hacen las FARC. Lo de aceptar que no pueden participar, el partido que cree en las FARC no puede participar en las elecciones de las 16 circunscripciones especiales de Cámara, es una concesión de las FARC. A mí me parece que todo lo nuevo del acuerdo son una serie de concesiones que hacen las FARC. Y que esto corresponde a un principio de realidad de reconocer que el plebiscito lo ganó el no y que había que hacer concesiones para tratar de lograr un mayor consenso nacional. Y yo creo que lo hicieron. Y ahora, dijéramos, el balón está en el campo de los del no. Que nos digan si van a seguir insistiendo en que hasta que no esté la última coma y la última letra de lo que ellos exigen, no van a apoyar el acuerdo. Entonces ahí nos metemos en una especie de sin salida, porque eso también va a dificultar el siguiente paso, como es la referendación. Que ese es un tema que los juristas y la Corte tendrá que aclararnos, porque puede que la bancada de la Unidad Nacional hoy haya decidido que la referendación será vía Congreso. Yo no sé si lo decidieron, parece el rumor que hay. Pero no sé qué diga la Corte, que finalmente es la que tiene el órgano de cierre que nos dice si ese es el camino o no. Yo espero que la Corte le dé luces al país, al gobierno, a los partidos y a todo el mundo cómo será la referendación. Pero antes de la referendación yo llamaría a un desarme de los espíritus y a que realmente nos pongamos en sintonía de un proceso de terminar este conflicto armado. Profesor John Edison, se dice que uno de los cambios sustanciales del acuerdo fue en el punto de víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuáles son esos cambios que usted pudo notar en el acuerdo? Sí, realmente yo creo que lo primero es diferenciar que una cosa son cambios sustanciales y otra cosa son desarrollos de aspectos muy puntuales del mismo acuerdo. Una cosa es una, digamos, profundización del acuerdo y otra cosa es un cambio del mismo. Creo que lo que estamos viendo con lo publicado el día de ayer es un desarrollo del acuerdo no estamos en un plano que signifique una transformación sustancial, radical, de un acuerdo que en términos macro queda intacto. Son 6 acuerdos realmente, y digamos las transformaciones o desarrollos más puntuales efectivamente se han logrado en el ámbito de lo que se dio en llamar Jurisdicción Especial para la Paz. Mal contados, uno podría hablar entre 60 y 70 pequeñas, digamos, ampliaciones de puntos muy concretos de eso que se llama la jurisdicción especial. Van tanto desde el punto de vista de la interacción entre jurisdicción especial, justicia ordinaria, la forma como se implementa dentro de la jurisdicción especial la justicia restauradora, las competencias temporales de la misma, se ha definido un límite de tiempo, las competencias materiales también de la jurisdicción, la vinculación de terceros y agentes, las formas como se harán, las formas como se determinarán amnistías, el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, los criterios de restricción de la libertad en los casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad oportunamente, la conformación de la misma Jurisdicción Especial para la Paz, la definición de quiénes serán magistrados. Realmente son bastantes puntos muy concretos que han sido, digamos, modificados, transformados, desarrollados, profundizados. Sin embargo, yo insisto que es un desarrollo, una profundización, no un cambio, una, digamos, supresión de lo que ya estaba plasmado en el acuerdo final. En ese sentido, yo creo que es un primer punto de partida para evaluar lo que se considera o se discute ahora como satisfacción de los representantes del no. Y en esa medida también hay que discutir un aspecto metodológico muy importante que antecede el resultado que se ha publicado el día de ayer, y es que efectivamente ante el inesperado resultado del plebiscito, la victoria del no, fue un poco problemática la presentación de propuestas de modificación, incluso podría plantearse en términos muy generales, de tal manera que lo que se publica el día de ayer también responde a esos problemas metodológicos de presentación de propuestas de cambio al acuerdo, de tiempos de discusión de esas propuestas, y yo creo que en esa medida lo que se publica, lo que se dio a conocer, responde de una manera más o menos proporcional a ese escenario que lo antecedió de propuestas y de discusión de las mismas. Debo decir en todo caso que puede la discusión ser más amplia y en esa medida el impacto sobre la modificación del acuerdo hubiese sido a su vez mayor, pero lo que se ha presentado quizás responde en términos muy proporcionales a muchas de las propuestas de los representantes del no. Y me parece importante también que ante la imposibilidad de desarrollar en detalle cada una de las propuestas de los voceros del no, el acuerdo, o por lo menos las modificaciones o desarrollos que se han presentado, un poco resucitan, retoman o le dan de nuevo validez o la importancia que se merece a cierto nivel de discrecionalidad judicial en el desarrollo de muchas de las cláusulas del acuerdo sobre víctimas, específicamente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ejemplo, la definición de la conexidad al delito político de otros delitos, como el narcotráfico, etc. No significa entonces, por ello, que el acuerdo sea inmodificable a partir de ahora. Efectivamente, el reconocimiento de la discrecionalidad judicial como un parámetro de desarrollo del mismo acuerdo, en la práctica, significa también que el mismo tendrá a futuro otras modificaciones o desarrollos. Usted habla de que hay que diferenciar cambios sustanciales de profundización, ¿cierto? No es un cambio el hecho que haya un punto de conexión con la justicia ordinaria y que, por ejemplo, la Corte Constitucional tenga la capacidad, pues, de vigilar ciertas tutelas que se interpongan ante la actuación del Tribunal para la Paz. Digamos que con eso se entabla un escenario de apertura que bajo otros parámetros normativos también se pudo haber asegurado. La tutela es un derecho de todos los ciudadanos de Colombia y cualquier decisión judicial, por ejemplo, que viole el debido proceso, puede ser objeto de ese tipo de revisiones. Entonces, que el acuerdo lo incluya no significa que no pudo haberse hecho de otra manera. de tal manera que en ese aspecto no podríamos hablar tan exactamente de un cambio sustancial, porque precisamente habría otros parámetros para asegurar ese tipo de revisiones constitucionales, de desarrollos legales y de decisiones judiciales en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Y qué alcances tendría la Corte Constitucional en este caso? Los que implica un fallo, digamos, una acción de tutela, verificar el respeto de derechos fundamentales, como por ejemplo el debido proceso en el marco del desarrollo de procesos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, es un garante de derechos fundamentales en el marco de este proceso de justicia transicional, fundamentalmente de los afectados por el mismo. ¿La Corte estaría, sería responsable directamente de analizar estas tutelas o primero tendría que pasar por la Justicia Especial para la Paz? Bueno, el manejo de las tutelas frente a la Jurisdicción Especial tiene distintos niveles de tratamiento según lo resuelto en el nuevo acuerdo. Podría ser, luego también podrá haber un nuevo acuerdo, todo depende de la dinámica política y la disponibilidad de modificaciones. Lo que se ha acordado hasta el momento habla de que serán resueltas en primera instancia las tutelas por la sección de revisión. Es decir, que habrán antes de la Corte Constitucional unas instancias al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz que se encargarán de discutir esos llamados de atención sobre violaciones a derechos fundamentales vía acción de tutela. La intervención de la Corte Constitucional podrá ir un poco ex post a esos, digamos, momentos de la Jurisdicción Especial para la Paz y bajo unas condiciones muy concretas, incluso el voto de algunos de los magistrados de algunas de las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz. De tal manera que sí hay participación de la Corte Constitucional en la revisión de tutelas, pero no significa una revisión inmediata, sino que atenderá a un proceso regular de, digamos, trámite de las acciones de tutela. Vamos a hacer un corte para mensajes institucionales, pero ya volvemos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Recuerden que ustedes pueden hacer sus aportes, presentar sus dudas con el hashtag Punto de Giro TM. Díganos qué piensan sobre este nuevo acuerdo de paz. Seguimos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche estamos abordando las diferentes perspectivas y opiniones frente al nuevo acuerdo de paz que ha presentado el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC. Concejal Jaime, usted hablaba ahorita de la participación política. Se dice que de los 57 puntos que se entraron en discusión con las FARC, el único que no se modificó fue el de la participación política. Pero en realidad sí se habla de una disminución en los montos al centro de pensamiento de las FARC, una disminución a la financiación de las FARC como partido político. Lo que sí no se dio a las FARC fue en el asunto de la elegibilidad política. ¿Qué tiene que decir eso al respecto los promotores del no y si están dispuestos quizás a ceder un poco en eso? Mire, yo estaba escuchando detenidamente la intervención del profesor John Edison cuando hablaba de que no habían cambios sustanciales, sino que era un desarrollo de algunos puntos del acuerdo. Cuando uno mira detenidamente este punto sobre la elegibilidad política, uno definitivamente lo que determina es que cuando decía el diputado Jorge Gómez de que el doctor Humberto de la Calle manifestaba que el acuerdo anterior era el mejor acuerdo posible y que este que se está presentando es supuestamente el mejor acuerdo, yo creo que sí puede existir un mejor acuerdo. Y mucho más cuando lo que se ve plasmado en esos acuerdos es lo que ya la Constitución tiene consagrado. Todas las facultades que da precisamente democráticas dentro de su parte dogmática y su parte orgánica para participar activamente, democráticamente en la elegibilidad política. Pero ¿qué ve uno? Una gran flexibilidad para que las FARC puedan incursionar en materia política, dándole todas las prebendas, premiándolos después de haber cometido 50 años de crímenes y de terror en este país y que no haya ningún cambio profundo. Se siguen conservando las 5 curules, 16 curules de jurisdicción especial, donde están manifestando de que las FARC no van a poder participar en esas 16 jurisdicciones, pero es evidente de que no lo van a hacer, o lo hacen por interpuesta persona o por diferentes fundaciones, donde precisamente fue evidenciado que en esos lugares donde mayor fue el conflicto, donde las FARC tuvo influencia, fue donde ganó el sí. Es decir, donde ellos tienen mayor influencia política, pues van a tener obviamente representantes para que hagan parte de esta jurisdicción especial. Eso es lo más triste, es que aquí nos quieren disfrazar una realidad, y lo que nosotros hemos venido manifestando es que venga, sentémonos de cara al país, busquemos si realmente estos acuerdos, a letra menuda, doctor Jorge, porque es que esto no es revisar las comas, ni me estoy quejando de que el texto sea grande. Lo que quise decir es que aumentaron el texto y hay que leerlo detenidamente, con responsabilidad, para poder opinar con mucha profundidad sobre este tema que es tan delicado para el futuro del país. Y lo que nosotros estamos buscando es que si estos señores que han cometido delitos de lesa humanidad, pues que definitivamente no puedan participar en política, que participe el guerrillero raso, el que no cometió el delito de lesa humanidad, pero el guerrillero que cometió delitos de lesa humanidad no debe ir al Congreso ni debe participar políticamente, y eso no hubo ningún cambio sustancial en esa materia. Siempre los promotores del no han sido insistentes en que esas 16 curules de la Circunscripción Especial para la Paz podrían quedar en manos de las FARC. El acuerdo explica y trata de dar garantía de que eso no va a pasar. ¿Por qué se sigue insistiendo en ese asunto? Hombre, Alexander, es que, o sea, la realidad prima sobre la forma. Eso es un principio del derecho. ¿Usted cómo me va a decir qué no va a hacer de las FARC si son en zonas de concentración donde tienen más influencia las FARC? Pues obviamente no van a estar participando el partido político como tal, pero por interpuesta de organizaciones donde fueron o reconocen las ideologías de este grupo guerrillero, pues van a participar activamente en política. Uno no puede tapar el sol con las manos y pretender de que van a ser ciudadanos, porque mire que uno de los condicionamientos es precisamente que no puede participar ningún movimiento político que tenga representación en el Congreso. Pues le pregunto yo a usted, Alexander, y a los panelistas, dígame, ¿Qué movimiento político no tiene representación en el Congreso? El Polo tiene representación en el Congreso, el Partido Verde, los partidos tradicionales. El único que no tiene participación en el Congreso es el FARC, y es el partido que se conformará de las FARC. Entonces, no se va a llamar por movimiento político FARC-EP, pero le van a poner un nombre donde no va a tener un vínculo directo dentro de su personería jurídica, pero sus militantes sí van a participar activamente para ser parte de esas jurisdicciones especiales. Es una realidad que no se puede desconocer. Pero algunos afirman que esos espacios pueden ser ocupados, por ejemplo, por organizaciones de víctimas y otro tipo de organizaciones campesinas. Sí, pero vuelvo e insisto, en zonas donde ellos tienen mayor influencia. Revisemos el mapa electoral del plebiscito, dónde ganó el sí y dónde ganó el no. Ganó el sí donde ellos tenían mayor influencia, en sus zonas de concentración, en las zonas donde ellos tenían mayor presencia. Eso quiere decir, ello quiere decir que van a tener representación. Ah, no, eso es otro tema. Es que a eso se le suma la mermelada del gobierno nacional. Diputado, frente a este punto de participación política, como afirmamos ahorita, las FARC se dio en algunos asuntos, pero no se dio en las 10 curules que se le tienen, que ya estaban en el acuerdo. ¿Qué opina usted frente a eso? Bueno, pero déjeme decirle una cosa. Yo oigo al doctor Mejía y yo me preocupo bastante porque me acordé de la novia de un amigo mío, que el amigo la llamó, ves, es negra, me voy a demorar porque me estoy tomando unos traguitos con fulano. Ya te estás gastando la plata del mercado. No, no, es que él me invitó. Yo, ya ahí estás de pegajoso. O sea, no hay manera de darle el gusto con nada. Aquí es cierto que renunciaron a ser los dueños de las 16 curules, doctor Mejía. Cuando usted dice que el partido que cree en las FARC no puede poner candidatos en las 16 circunscripciones especiales, las podrá poner por interpuestas organizaciones, como las podrá poner el Centro Democrático o el Partido de la U o cualquier otro partido que podrá conseguir una organización social con gente de su partido. Eso está claro. La circunscripción especial de Antioquia, que ya estaba más o menos definida, son 20 municipios del norte de Antioquia, del Bajo Cauca y del nordeste. Haga la cuenta del mapa electoral, ¿quién gana las elecciones en eso? La ganan entre ustedes, la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Les van a ganar las FARC las elecciones en esa circunscripción especial? Yo creo que estamos hilando demasiado delgadito. Estamos leyendo el acuerdo no con el ánimo de buscar consensos, sino con el ánimo de encontrar defectos y peros para no acoger el nuevo acuerdo. Yo repito mi llamado, y es un llamado de verdad cariñoso y sincero, doctor Mejía, acometan el estudio del nuevo acuerdo, pero con un espíritu constructivo, con un espíritu de mirar cómo eso puede ser el fundamento, la base de un gran consenso nacional que nos permita superar este conflicto. Ahora, en esto de la elegibilidad de las FARC, de la elegibilidad política, es evidente que ellos hacen una sesión en lo de las 16 circunscripciones. O sea, antes podía participar el partido que crean las FARC. En el acuerdo anterior, ellos podían participar directamente, aspirando a las curules en Senado y a las curules en Cámara por la circunscripción normal, y podían también aspirar, eran los únicos que podían aspirar por las dos circunscripciones, la especial y la normal. Hoy solo pueden aspirar a la normal, claro. Como todos los demás podrán tener organizaciones, amigas, afectas, simpatizantes que participen en esa contienda por esas curules. Pero aquí es evidente que hay una concesión de las FARC, es evidente que hay una concesión de las FARC, es evidente que hay una concesión de las FARC en que se les disminuyen los recursos para su accionar político, eso también es evidente. Pero venga, y eso no me lo puede poner usted como que eso no importa, pero eso le cambiaron una coma. Usted tampoco puede mostrar de que, mejor dicho, los de las FARC son las viejitas de la buena caridad, que están dando concesiones. No, es que lo grave fue, mire, usted está reconociendo en este momento, ¿sabe qué está reconociendo en este momento? Que el acuerdo que usted y yo tanto discutimos en diferentes programas, que usted decía que era tan bueno, mire que está diciendo que sí se podía llegar a un acuerdo mejor. Lo excelente es enemigo de lo bueno, y si usted va a buscar la excelencia no la va a encontrar nunca, a menos que se adopte como acuerdo con las FARC el programa político del Centro Democrático. Ahora, ¿usted quiere que las FARC suscriban el programa del Centro Democrático? Vamos a respetarnos las palabras. Yo quiero que el profesor John Edison nos explique un poco por qué las FARC no se bajan de esas 10 curules. Yo creo que aquí el término no es, o la discusión no es es cuantitativa, si son 10, si son 8, si son 12, pueden ser más, pueden ser menos. Pero lo que, digamos, podría uno decir que está en juego para las FARC es fundamentalmente la garantía de su participación en política, ¿sí? Y yo creo que por eso la discusión tiene que ir más allá sobre ese ámbito cuantitativo, el número de curules, si una más, si una menos, si etcétera, etcétera. Aquí hay, digamos, debe plantearse una discusión más general sobre la competencia política en estos lugares donde ya no más las FARC serán un grupo armado, sino que serán un actor político desarmado y en condiciones de participar y competir, es la palabra más importante. Entonces, en ese sentido, la garantía de unas mínimas curules es a su vez una garantía de su capacidad de competir políticamente, por un lado. Sobre las intervenciones que antecedieron, yo debería decir que debe tenerse más cuidado con las generalizaciones. Advertir que en las comunidades donde han tenido impacto las FARC, los representantes de comunidades y víctimas que logren esas curules, a su vez serán representantes de las FARC, es un poco, no solo, digamos, descuidado, sino irrespetuoso con las personas que posiblemente, bajo otras circunstancias distintas a la de una militancia de las FARC, quieran participar en política. Entonces, uno debe tener mucho cuidado con las generalizaciones. Y, en todo caso, en el fondo de lo que se trata con la justicia transicional, de nuevo, por enésima o 1000 veces ya, no sé cuántas veces la he repetido en muchas circunstancias y escenarios, la razón de ser de la justicia transicional, de la desmovilización, el desarme y la reinserción, del desmonte de macroestructuras criminales, es la conversión de ellas en, digamos, actores que políticamente y de una manera legal puedan, digamos, discutir sus ideas, intentando convencer a la gente, etcétera, etcétera. Es la participación política, el núcleo de la justicia transicional, específicamente en el caso colombiano. Entonces, discutir sí o no las FARC deberán participar en política me parece a mí algo redundante. Es claro que debe haber una garantía de participación política, ese es el núcleo de nuestro modelo de justicia transicional y no existe otra manera, digamos, pensable para intentar promover la desarticulación de esas estructuras macrocriminales y convertirlas en actores competidores políticos legales. Otra pregunta relacionada con uno de los puntos que quizás ha causado más polémica, pero que también ha satisfecho a los diferentes sectores del no y del sí, y es por ejemplo que el acuerdo, el texto del acuerdo ya no va a estar dentro del bloque de constitucionalidad. ¿Eso qué significa? Sí, bueno, no sé si los que me anteceden quieren decir algo al respecto. Efectivamente, con una renuncia a la integración del acuerdo en el bloque de constitucionalidad, no se está, digamos, advirtiendo algo nuevo en, digamos, el resultado del nuevo acuerdo. La integración del acuerdo al bloque de constitucional suponía que el mismo se incorporaba como un acuerdo o un tratado internacional, el cual debería ser, digamos, por el ordenamiento jurídico acatado. Y sobre eso hubo todas las discusiones y una opinión mayoritaria consideró incluso dudosa la posibilidad de considerar este acuerdo, además, como un acuerdo especial en los términos del derecho internacional humanitario. Entonces, que se haya dicho de esa manera, desde mi punto de vista, representa, digamos, una confirmación de eso que la opinión mayoritaria, previo a la renegociación, ha dicho sobre las claves de acuerdos especiales y además me parece ganancioso políticamente porque dice muy bien de la disponibilidad de estos actores que negocian sobre la apertura que tienen para que la comunidad se vincule en los desarrollos del mismo y no supongan que la vinculación al bloque constitucional los blinda jurídicamente, digamos, los distancia de cualquier posibilidad de cambio que hay. Entonces, que eso se haya hecho así es también una constancia de cierta apertura de los actores en negociación frente a la discusión del acuerdo con la comunidad en general. Vamos a otro corte para mensajes institucionales, pero ya regresamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Recuerden, pueden hacer sus aportes por medio del numeral Punto de Giro TM. Regresamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Concejal Jaime, uno de los avances que muchos reconocen como importante es que las FARC, en el término de la dejación de armas, dice que va a entregar toda una relación de sus bienes y que esos bienes van a ser entregados para la reparación material de víctimas. ¿Qué posición tienen ustedes frente a eso? Bueno, eso es un tema importante y un avance que se ha tenido en esta materia. Yo creo que ahorita lo importante es cómo va a ser el procedimiento para ello, que realmente las FARC muestre la voluntad de que va a mostrar todos sus bienes, porque eso es un tema que hay que poner en verificación, no solamente por el gobierno nacional, sino también por la ONU, de que estos bienes que va a presentar son realmente todos los bienes para reparar a las víctimas, porque eso es lo que tenemos que buscar. Si bien la voluntad ha sido manifestada, lo que tenemos es que entender y mirar cómo va a ser el procedimiento para saber si realmente eso se va a materializar. Porque queda muy bonito plasmado en los acuerdos y el papel puede con todo, pero lo que necesitamos son hechos contundentes para que la FARC realmente nos demuestre que tiene esa voluntad de entregar todos los bienes. Diputado, ¿qué opinión tienes al respecto? No, yo creo que es un avance. Dijéramos, uno de los reclamos de las víctimas era que solamente había un anuncio de las FARC que iban a pasar una relación de lo que ellos llamaban su economía de guerra para ponerla a disposición de la reparación de las víctimas. Hoy queda incorporado en el acuerdo. Pues, o sea, pero mire que antes también había esa expresión, por lo menos de esa voluntad. Y yo creo que es evidente que cuando un grupo armado ha causado estas víctimas, ha producido estas víctimas, pues si tiene bienes los aporte para la reparación de esas víctimas. Eso es apenas normal en una solución de un conflicto de estos. Y me parece que es obvio, pues claro, todo hay que verificar lo que se cumpla estrictamente, etcétera, etcétera, pero es indiscutible que es un gran avance, sobre todo para las víctimas, que no solo van a ser reconocidas de manera formal y de manera virtual y ofreciéndoles perdón, etcétera, etcétera, sino que además los recursos que tengan las FARC a su disposición van a ser puestas al servicio de la reparación de las víctimas. Es evidente que es un avance. Diputado, ¿usted cuál cree que va a ser el mecanismo de refrendación? Esa es la pregunta del millón, porque parece, hoy parece, repito, porque esa es una pregunta difícil, porque hoy está vigente el acto legislativo, claro. Y si está vigente el acto legislativo, debiera hacerse un nuevo plebiscito. Eso es, o sea, en la interpretación así limpia del asunto habría que hacer un nuevo plebiscito, pero eso es bastante inconveniente, bastante complejo. Yo creo que hay que buscar que la Corte Constitucional dé luces sobre una... Yo no sé si, profesor, usted que es experto en la materia, sea posible que el gobierno le haga una consulta a la Corte Constitucional. Eso es posible. Yo sé que el Consejo de Estado tiene una sala de consulta, pero no sé la Corte Constitucional si pueda absolver una consulta de qué hacer en una situación de estas, porque no soy abogado, pero me parece que el panorama está un poquito complejo de cuál sería el mecanismo de refrendación, si sería un nuevo plebiscito o si podría ser simplemente a través del Congreso. Bueno, antes de pasar concretamente a su pregunta, quisiera agregar algo más sobre la que se ha hecho muy brevemente al comienzo de esta tercera intervención. Efectivamente, puede presentarse como un avance importante que haya esa consideración de entregar bienes para la reparación, concretamente un inventario de bienes, es distinto a entregar bienes, efectivamente, durante la fase del desarme. Que la discusión se haya focalizado y concentrado en la pregunta sobre sí o no hay bienes materiales, me parece a mí que debe ser tratada con cuidado, porque parece banalizar el sentido de la reparación, que incluso va mucho más allá de las cosas materiales. El sentido de la reparación en la justicia transicional y como un estándar internacional incluye también la satisfacción de verdad, e incluso medidas simbólicas muy importantes, que para el restablecimiento de la dignidad de las víctimas es más importante que las cosas materiales. Entonces creo que la banalización de esta discusión sobre bienes o no materiales no debe ser lo más importante en la discusión sobre reparación. Y efectivamente sobre la pregunta, ¿se puede consultar a la Corte Constitucional? Es a todas luces exótico, parece que no es necesario, hay un equipo de juristas y asesores completamente cualificados para resolver esa duda, y si lo que quieren asegurar es, digamos, una verificación de conformidad constitucional, efectivamente hay otras instancias que anteceden para eso a la Corte Constitucional. Brevemente, para usted, ¿cuál sería el mejor mecanismo de refrendación? El mejor en los estándares internacionales y en la doctrina transicionalista, el mejor mecanismo para la refrendación es la consulta a los ciudadanos, directa, puede ser a través de un plebiscito, puede ser a través de un referéndum, etcétera. Pero dejar, digamos, asuntos de los ciudadanos exclusivamente en manos de mayorías políticas no pareciese ser el mejor camino, digamos, en términos de legitimación democrática de este acuerdo. Pero en las circunstancias en las que se encuentra el país no debe ser un asunto que se descuide en la discusión política nacional. La refrendación vía Congreso. ¿Pero se puede hacer una consulta a la Corte Constitucional? Se puede consultar, etcétera, que esté entre las competencias de la Corte Constitucional resolver consultas del Ejecutivo, pareciese extraño a las sí, competencias raro, yo sé que no está la bueno, ley. Infortunadamente se nos ha acabado el tiempo, hay mucho que seguir debatiendo, les agradecemos por su presencia, por aportar sus diferentes puntos de vista, a ustedes les agradecemos por su sintonía, los esperamos las siguientes noches de esta semana, que nos acompañen acá en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Sigan con la programación de Telemedellín, Aquí te ves. Muy bien.